¿A qué vamos? Así es, señor. Nos vamos a una competencia más. Esta competencia ya está preparada. A un día más de Campamento Combate 2022. Señoras y señores, estamos todavía aquí en la intemperie, en el bosque. Pasaron una noche complicada, los chicos. Complicada, pero aquí están listos para un día más. El día de ayer fue lleno de emociones. Yo no quiero imaginar el día de hoy, así que los chicos tienen que estar preparados para todo que se ve y ustedes en casita también. Mira, el día de ayer compitieron por comida. Así es. Estuvieron compitiendo por su almuerzo, que por frijolitos, que atún, que frutita. Hoy es diferente. Hoy la situación se pone más interesante porque hay premios mejores, diría yo, para una final de temporada, porque ya nos estamos acercando, falta nada, faltan poquísimos días. Para la final de temporada, tres días. Y muchachos, se pone buena la situación. Así que, ¿decimos el premio de una vez o decimos el juego? Ay, yo no sé. A ver, juega. A ver, ¿ustedes quieren saber el premio de una vez? ¿Seguro? Pero si ya sabes cómo es el juego, vos ya te lo explicaron. O sea, ¿quieren hacer el juego y que dimos, digamos, el premio cuando ganen? No, tenemos que decirlo una vez, muchachos. El premio de esta séptima competencia del Campamento Combate es nada más ni nada menos que una clasificación directa a la final para un miembro del equipo azul o naranja. ¿Qué tal? Clasificación directa uno. Ya se salvaría uno de poder participar en esa gran final de temporada que ya estamos a nada de estar compitiendo. No, ya empezaría a armar desde este momento ya el equipo que ustedes quieren tener. Ideal, exacto, sí. En esta final de temporada. Bueno, chicos, espero que de verdad estén listos, que hayan descansado. A ver, ¿descansaron? Sí, por ahí me contaron que hubo una invasión de arañas. Ya lo vamos, ya hablar con los chicos. Y Renata del pasado, lo están hablando ahorita en el programa, no te preocupes. Ahorita vamos a una competencia. En este momento es nada más ni nada menos que Banderines Extremos. ¿Te explico cómo va Banderines Extremos? Sí, por favor. Es muy sencillo, los chicos van a tener que subir por esa pared de llantas que tenemos. Hay banderines de azul y banderines del naranja. Lo tienen que ir subiendo poco a poco los otros chicos. Los que logren bajar los cuatro banderines en el menor tiempo es el ganador que se lleva pues esa clasificación directa a la final. Son ocho banderines. Así es. Bueno, ya saben los chicos lo que tienen que hacer. Está bien alto. Vamos a ver qué equipo se lleva este super premio. Los chicos, por favor, a sus puestos. A sus posiciones. Ahora sí, chicos, ya saben cómo es cuando la trompeta, la corneta suene. Pues a ver, ¿cómo arrancar. Es? Así quieres que te haga el himno de la alegría, mira. Ustedes no tienen idea que los combatientes están súper irritados y dicen, ya no me toques. Están muy concentrados. Bueno, ahora sí, bueno, obvio, tienen que estar muy concentrados porque el premio de esta competencia de verdad es increíble. Ay, mira, y es como una polea, los jalan por del otro lado. Así es. Interesante la situación. Bueno. O sea que también es un trabajo en equipo esta competencia. Ya tenemos al señor Juan Bernardo y el señor Jordi. Solo hay que sostener, chicos, no hay que jalar al compañero. No, no tienen que jalar, solo hay que sostener al compañero para que no se te caiga. No van a jalarlo porque si lo jalan se va a ir de frente. No, y pueden perder este premio. Bueno, chicos, en sus puestos, arrancamos en 3, 2, 1, ¡combate! Arranca esta competencia entre Juan Bernardo y el señor Jordi. Ya tenemos el primer banderín se tira. Juan Bernardo también lo está haciendo. Jordi está conectando. El banderín se desconecta de la línea. Jordi le está costando. Ya está pasando también su línea. Doménica contra Marianela Rodríguez. Ambas están conectadas ahorita. Puede en este momento alcanzar Marianela Doménica. La mexicana contra la ecuatoriana. Uy, en ese momento el equipo azul tiene la ventaja. Cuidado, Doménica. Uy, Doménica está desconectada. Doménica está desconectada en este momento. Tiene que engancharse, tiene que engancharse. Algo chicos estaba pasando en este momento. Sigue con la ventaja el equipo azul. Ya está la leona que hoy está en competencia este día. Cuidado, chicos. Abajo. La leona ya logra poner su banderín. Se conecta al señor Brandon Monroy. Hay un banderín caído. H botó un banderín del equipo naranja. Bueno, del equipo naranja. Están nerviosos. Hay bastantes errores por parte del equipo cítrico. El equipo azul también tiene sus complicaciones. Ya se conecta de nueva manera. El señor Jordi está bajando. Norma Vieda, Juan Bernardo está a punto de subir también. Vamos a ver cómo lo está haciendo. Está ya conectado el señor Jordi, pasándoselo a Marianela. Sube Juan Bernardo rápidamente, lo está haciendo bastante bien. Tienen que engancharse bien, chicos, tienen que engancharse porque se pueden caer.
Ahí está conectado bien el mexicano Juan Bernardo. Una clasificación directa a la final para un miembro se está jugando. Así es, chicos, vamos. Ahí va otra vez la Princess. Y en ese momento está agarrando un banderín. Ahí está en ese momento. ¿Quién es la Leona? Leona. La Leona. Muy bien. El equipo azul se está desconectando ahorita. Doménica tiene dificultades, se lo pasa a H. Se está desconectando también la Leona. ¿Qué pasa con la Leona? No logra la Leona. En este momento se está trabando la Leona. Se lo pone complicado a Brandon Monroy. Lo está alcanzando ahorita H. Esta competencia se está poniendo complicada. Brandon ya está agarrando un banderín más. Le queda uno nada más al equipo azul. Vamos a ver, Norma está subiendo. Podría quedarle uno también al equipo naranja. Ahorita se pone interesante la situación. Sube Jordi. Juan Bernardo está a punto. También está bajando Jordi. Podría alcanzar el mexicano, el guatemalteco. Conecta el banderín. Se desconecta ahorita Jordi. Levanta las manos. El equipo azul. También lo pone Juan Bernardo en ese momento. Se desconecta. Hasta porque hay que terminar las competencias. Porque, bueno, en la noche del día de ayer pudimos darnos cuenta que el equipo azul, por terminado con competencia, el equipo naranja había hecho algo malo. Y bueno, fue es punto importante. Es importante. Bueno, en este momento ya tienen los chicos sus banderines de manera correcta. Una competencia bastante reñida por ahí. El equipo azul parecía que se iba a llevar fácil, pero bueno, el equipo naranja se complicó. También se la llevó. Bueno, llegó a segundos después. Vamos a ver qué será la decisión. Al parecer ya tenemos ganador. El ganador de esta competencia, banderines extremos, es el color azul. ¡Eso! Y el equipo azul celebra porque el premio de verdad que vale la pena. Hay ya un chicos que él va a decidir que ya está automáticamente en esta final de temporada. Y con eso, señoras y señores, nos vamos a un corte. Aquí en Combate Internacional. Ya regresamos.